¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión más de 2D Red Live. Es todo un placer, es todo un gusto volver a estar aquí con todos ustedes. Como bien saben, pues estuvimos un poquito de descanso, ¿verdad, Cristina? Muy a gusto. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te encuentras? Déjame te saludo porque hace mucho que no te veía, sí. Que no estabas con nosotros. Teníamos tiempo sin vernos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están apenas entrando aquí en nuestra transmisión en vivo en Facebook. Charlie, muy contenta porque estamos otra vez aquí en 2D Red Live, en nuestro programa de nuestra revista, en la cual pues tenemos muchísimo contenido, muchas ganas de volver a estar aquí en las transmisiones. Coméntenos cómo les fue en sus vacaciones, qué hicieron, cómo se la pasaron, a dónde nos recomiendan ir en las siguientes vacaciones, que ya no falta mucho. ¿Pero tú qué opinas, Charlie? Pues me parece excelente, ¿no? Que nos vayan comentando aquí en la transmisión, que utilicen el hashtag 2D Red Live. Y que nos platiquen qué experiencia vivieron en estas vacaciones de Semana Santa, a dónde se fueron. Quizá a lo mejor se quedaron en el hogar, quizá a lo mejor se fueron de vacaciones a la playita, conocieron otros países. No sé, que nos comenten, ¿no, Cristina? Que nos recomienden a dónde podemos ir o a dónde les gustaría que fuera la próxima transmisión de 2D Red Live. No sé, muy bien, que nos inviten punto, a la playa. Oye, Charlie, bueno, aquí en Chihuahua está haciendo un clima medio caluroso, pero ahorita exactamente se bajó la temperatura y está delicioso el clima, está muy rico. Esperemos que en casita ustedes estén viendo nuestra transmisión muy a gusto. Les pedimos nos den like, comenten, compartan la transmisión. Igual estamos en YouTube. Así es, en unos momentos más vamos a hacer una pequeña pausa y luego ya nos pueden continuar viendo a través de YouTube. Entonces, para que no se lo pierdan, a lo mejor y ahorita ya empezó el programa, pero que digan ustedes, ay, que quise ver el inicio, la introducción, lo que vamos a tener el día de hoy. Bueno, en YouTube ahí va a estar, sin ningún problema, lo pueden observar cuando ustedes quieran. Y como ya saben, Red Magazine siempre con el mejor contenido, invitados de lujo, vamos a hablar de los eventos que vamos a tener aquí en nuestro estado, en nuestra ciudad, Cristina. Tenemos invitados de los cuales pues nos van a platicar temas muy interesantes, como por ejemplo el cine, gente que trae muy buena experiencia, algo muy, 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 muy bueno que vamos a ver hoy. Así que no, pues que no se despeguen, Cristina, va a estar muy bueno el programa. Así es. Charlie, yo quiero hacer un paréntesis en eso de los eventos aquí en el estado de Chihuahua. Para todas las personas que no son de aquí, es la oportunidad de venir a visitarnos, que disfruten nuestros eventos. Igual pues es una fiesta muy conocida, pero ahorita vamos a platicar de ella, no les voy a adelantar, nada más así poquito. La probadita. Sí, por encimita. Excelente. Y en unos momentos más vamos a empezar así de lleno con lo que es el arranque, ¿no?, de esta nueva transmisión a través de Facebook, 2D Red Live. No se despeguen, en unos momentos más volvemos. Muchas gracias. Ok, estamos de vuelta, estamos de regreso, como ya bien estamos diciendo ahorita, tenemos invitados especiales, tenemos eventos, tenemos cine, en fin, muchas, muchas cosas. Y el día de hoy nos acompaña por parte pues de nuestra ciudad, trayendo un evento que quizá ustedes no saben, y a lo mejor nos están viendo en otros países, en otros municipios, en otros estados de nuestro país inclusive. Aquí en Chihuahua hay algo muy, muy característico, y es una gran feria, y además con esta gran feria vienen eventos nuevos que por primera vez se van a hacer aquí en nuestra ciudad. Para esto doy la bienvenida al doctor Salgado. ¿Qué tal? Bienvenido. Carlos, mucho gusto, ¿eh? Muchas gracias por invitarnos y para nosotros es un placer poder acompañarlos y poder hacer difusión pues de los eventos que vamos a tener dentro del marco de la Feria de Santa Rita 2017. Así es. Con la Feria del Caballo. Así es, y justamente de eso es el tema a tratar el día de hoy en esta tarde. ¿Por qué? Porque Feria de Santa Rita, como muchos ya saben, a lo mejor quizá algunos no, la gente de otros países quizás no se pregunta, ¿no?, ¿qué es esto? Bueno, es una feria característica de nuestro estado que se ha realizado durante años y años y años. Se ha dado toda una tradición, pero además mencionábamos
vienen eventos acompañando a esta feria, eventos que se van a hacer por primera vez, como es la Feria del Caballo. ¿Qué nos puede contar acerca de esto? Pues sí, como tú bien decías, la Feria del Caballo pues es el primer año en que nosotros la organizamos. Normalmente se habían unido dos eventos muy grandes aquí en la ciudad de Chihuahua, que es la Feria de Santa Rita con Expogán. Bueno, pues Expogán, por cuestiones de la organización que la administraba, que es la Unión Ganadera, decide que lo vuelven otra vez a sus instalaciones, y pues tenemos la oportunidad de empezar nosotros con esta feria. La primer Feria del Caballo, que es una feria en la cual pues nosotros le hacemos un poco de honor o de lo que merece la relación que tenemos nosotros con estos ejemplares, con estos animales. Yo creo que aquí la gente de Chihuahua, como toda la gente del norte, pues nos identificamos mucho con el sector agropecuario. Claro, definitivamente. Y más con el caballo. Entonces, vamos a tener juzgamiento de caballos cuarto de milla, pintos, apaluzas, vamos a tener concursos de equitación. Nosotros no nada más vamos a estar dentro de las instalaciones de Ávalos, sino vamos a tener un concurso de equitación en el Club Campestre de Chihuahua, okay. Vamos a tener carreras de caballos, vamos a tener un show que se va a presentar todos los días dentro de las instalaciones de Ávalos, con unos muchachitos que cantan arriba de los caballos y bailan. Todos los fines de semana se van a estar presentando, se llaman los hermanos Antoyo, vienen de la ciudad de Querétaro, y de igual forma vamos a tener diferentes actividades durante todos los días en el anillo de juzgamiento de Ávalos. Dentro de la feria, ¿no? Sí. Sí, ustedes entrando a la Feria de Santa Rita, con el pago de su boleto de entrada, pueden ustedes entrar a cualquiera de los eventos que nosotros tenemos sin ningún costo. Y okay. Tenemos eventos prácticamente desde las 6, 7 de la tarde hasta las 8, 10, 11 de la noche, dependiendo del día que tengamos. Hablaba de que va a haber carreras de caballos. Creo que es una actividad que muy característica en nuestra entidad y algo que llama realmente la atención, y que mejor pues incluirla en esta feria. ¿Cómo se pueden contactar las personas para que se inscriban o bueno, dónde pueden buscar informes? Bueno, el evento ya lo está hecho, es un evento magno que lo hacían en la ciudad de Cuauhtémoc, de Rubio. Y nosotros lo jalamos para la ciudad de Chihuahua, son más de 140 potrillos son de 2 años, uh-huh, que van a participar prácticamente de todo el país. Yo creo dentro de los futurites, que es como se le llama a este evento, pues es el más importante que hay en México. Entonces, pues dentro del marco de la Feria de Santa Rita, pues tenemos un evento que realmente es reconocido a nivel nacional, como es el futurity de Rubio, que en esta ocasión, uh-huh, pues va a ser dentro de las instalaciones de Santa Rita. Dentro de las instalaciones de Santa Rita nosotros tenemos un carril. Excelente. Y además con esto pues vienen no nada más carreras, sino vienen también competencias, vienen, me comentabas también acerca de equitación. Sí, de concursos en el Club Campestre. Tenemos un concurso de equitación el día 26, 27 y 28 de mayo en, uh-huh, las instalaciones del Club Campestre, y es entrada también libre, cualquier persona puede asistir. Y de hecho también tenemos otras actividades, o sea, no nos enfocamos nada más en la cuestión de recreación, tenemos también actividades sociales y educativas. Nosotros recibimos, okay, alrededor de 15 a 20 mil personas en las mañanas con las visitas guiadas, donde recibimos, y aprovecho para invitar a las escuelas que quieran participar, que quieran llevar a sus alumnados a la feria, para que puedan asistir en las mañanas, y nosotros les damos una visita guiada de lo que viene siendo el área pecuaria. Y de igual forma tenemos cursos de capacitación. Tenemos un curso de capacitación para herreros, para herrar caballos, okay, les ponen, uh-huh, los zapatos de los caballos, uh-huh, y luego también tenemos uno de una jovencita que viene de barriles, que ahorita está muy de moda, entonces vamos a tener una clínica de barriles con una capacitación. Tenemos domas sin violencia con caballos, y también tenemos un curso con un americano sobre lo que vienen siendo los fenotipos de los caballos, las líneas que traen los caballos para que puedan identificarlos con mayor facilidad. Entonces, wow, creo que está muy completo, ¿verdad? Estamos totalmente no nada más en la cuestión de recreación, sino también en educación y en cuestiones sociales. O sea, no solo es el espectáculo, no es solo la recreación, sino también educar, ¿no? Educar, así es. Y darle un poquito de espacios a gentes con diferentes capacidades para que puedan participar. Tenemos adultos mayores, tenemos niños con discapacidad, para que puedan estar participando en las mañanas. Excelente. ¿Estaría presente esta feria en años próximos? Bueno, la idea de nosotros es que la Feria del Caballo se consolide, uh-huh, que sea un evento ya dentro de la de lo
de los eventos importantes de aquí del estado de Chihuahua. Y por qué no decir que en un poco tiempo podamos hacer la consolidación para que sea un evento reconocido a nivel nacional. Excelente, Doc. ¿Algo más que quiera agregar antes de concluir? No, pues nada más darte las gracias, la invitación, Carlos, a todos. Y decirles a todos pues que los esperamos en la Feria de Santa Rita, en el área de la Feria del Caballo, y pues están todos invitados. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias por toda esta información. Y ahí está, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a ver un corto, y este corto va ligado a la próxima entrevista, así que no se despeguen. Regresamos con más aquí en Tubi Red Line. Muchas veces me pregunté lo que había en aquel bosque, parecía encantado. Mi amigo Ramón era el único que me entendía. Aquella tarde salimos en busca de aventura y sin darnos cuenta nos dio de noche. Ramón escuchó crujir, sus ojos se agrandaron. Tumbó la casita de palitos que habíamos construido. Yo me sorprendí, más por la caída de la casita, pero había comprendido qué peligro estaba cerca. Y al menos que cantara el búho la llegada de la noche, unos ojos se asomaron mirándonos fijamente. Comenzamos a correr, pero caí intrépidamente. Y al voltear, una cara verde en trapos y negros sobre una escoba se deja venir sobre mí. Ramón alcanza mi mano y salimos corriendo. Pero la bruja nos atrapa a los dos. Su cara me llena de temor y siento desmayarme. Ramón, por lo contrario, se sacude bruscamente, ciña su rostro y dice: ¡Hada, saca tu espada! Pero no logro comprender a Ramón. ¿Por qué juega? ¿Qué no ve que estamos a punto de morir? De pronto empiezo a llorar, pero insiste Ramón. ¡Hada, saca tu espada! Me lleno de tristeza y pienso, ¿qué más da? Al menos puedo morir haciendo lo que quiero. Entonces saco mi espada. Ramón grita fuertemente. ¡Ah! Segundos después, yo lo acompaño y enterramos nuestra espada. Ramón el corazón y yo entre la ceja. Caemos y me percato que sigue siendo de día y aún estamos en el bosque.
Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Me mandó a hablar? Tenemos un problema. Su hija no estudia y se la pasa haciendo dibujitos. Un bosque dibuja. No se preocupe, profe. Yo me encargo. Pues, eso espero. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en Tu Red Live con muchos más invitados, con muchos más temas. Y viene algo muy, muy interesante, porque ustedes estaban viendo ahorita, hace unos minutitos, un corto, ¿no? Un fragmento de un cortometraje muy bueno. Y para esto, quiero dar la bienvenida a Isis Kiwen, que está hoy en esta tarde conmigo. Fuerte el aplauso. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Realmente estamos muy contentos de tener a personas tan talentosas aquí en nuestro programa. No, pues yo muy agradecida que me hayan invitado, la verdad, y que le hayan dado el espacio a algo que pertenece a Chihuahua. Y es de Chihuahua para Chihuahua, vamos. Ajá. Y nomás para que ustedes ya lo vieron, ¿no? Chequen la calidad, el tipo de trabajo, la visión que tienen este tipo de proyectos. Parece como que si nomás existieran otros países, ¿no? Así es. Hollywoodense, el rollo, esto sí, pero no. De aquí mero, de Chihuahua. Bienvenida, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy contenta, estoy preparada para otros proyectos. Y no nada más yo, sino otro equipo, otro grupo pequeño, ¿verdad? Es una productora, ¿no? Y pues bueno, está todo bien, la verdad. Ahí excelente. Vamos todos. Ajá. Queremos conocer un poco de lo que estábamos viendo ahorita. ¿Cómo se llama este cortometraje? ¿De qué trata? ¿Cómo surge? ¿Qué participación tienes tú ahí? The Tree of Numbers, el árbol de los números. Producida por Jairo Cifuentes, un gran productor. La cinematografía por Héctor Lozoya. Y un gran fotógrafo de aquí de Chihuahua. Mucha gente lo reconoce como uh-huh. tal. Y la postproducción está hecha por Ángel Chacón, que es uno de los pocos postproductores que existen aquí en Chihuahua. Y bueno, esos son los cuatro principales y yo que dirijo el cortometraje y lo escribí. Nació porque tengo una necesidad de contar historias desde muy chiquita. Entonces, a mis maestros siempre les gustaba lo que yo escribía. Yo no lo encontraba algo extraordinario, uh-huh. extraño. Pero bueno, el cortometraje pues está basado en una experiencia real sobre un familiar, mi madre en específico. Y bueno, pues me llevó a la historia que yo conocí de mi madre, pues me llevó a realizar este cortometraje. A plasmarla, ¿no? A plasmarlo, ¿no? En un cortometraje. Así es. Entonces bueno, así fue que nació el árbol de los números, ¿no? El árbol de los números. Sí. Lo interesante también aquí es que este cortometraje no se queda al aire, no se queda ahí nada más. Está participando ya. Ya participó en algunos premios. ¿Qué recorrido ya lleva este corto? Lleva un largo recorrido. Estuvo en Grecia. Agradecemos el tiempo en el que estuvo en Grecia porque fue un momento donde estuve en crisis económico y lo mandamos como un mensaje especial a Grecia diciendo que, bueno, si este pueblo que también sufre hasta cierto punto carece de ciertas uh-huh. cosas, ¿no? Puede todavía sobresalir, seguir adelante. Seguramente que Grecia sí, con tanto cultura e historia que tiene, ¿no? Entonces, estuvo en Grecia, estuvo en Cannes como selección, ¿no? Estuvo en Bogotá, estuvo en Estados Unidos y bueno, estuvo también en un festival muy importante para nosotros que es de The American Psychological Association, la Asociación Americana de Psicología. Lo cual para nosotros es un gran honor porque la Asociación Americana de Psicología lo considera uno de los pocos cortometrajes o filmes de ese año uh-huh. que pueden ayudar a la sociedad sin mostrar violencia o sin haber morbo en el cine, ¿no? Entonces fue nombrada en el tiempo donde también estuvo Her de Spike Jonze, ¿no? Ella de Spike Jonze.
Y bueno, eso es un honor para nosotros, la verdad. Este es un producto realizado por un equipo extraordinario de artesanos, literalmente artesanos del cine aquí en Chihuahua. Y estoy muy contenta porque yo creo que ellos descubrieron muchas cosas sobre sí mismos, pero también descubrieron el gran amor que tenían a su propia carrera, a lo que les gustaba realizar, ¿no? Y surge esta magia, esta maravilla, este tipo de producto con una calidad de primera, con grandes historias que plasmar. Sí. Cuéntanos, si se puede, pues un poquito de esta historia, de qué trata el cortometraje y qué retos representó pues para ti de poder escribirlo y dirigirlo además. Pues creo que alguien por ahí me preguntó cómo le hago para escribir tantas historias o para crear tantas cosas. Es algo que no tengo idea, pero bueno, nació así. Creo que es de tanto escuchar a tantas personas a mi alrededor en algún momento que llegó a sufrir, y no nada más la gente que sufría, sino otro tipo de personas. Y no fue difícil escribirlo, lo que fue difícil fue la producción. La producción aquí en Chihuahua, un lugar donde no existe como tal la industria cinematográfica, es difícil, ¿no? Claro. Entonces el árbol de los números para nosotros abrió una industria cinematográfica, porque creamos la necesidad de contar historias, creamos la necesidad de gente que nos ayudara a contar esas historias, por ejemplo, carpintería, trabajo en cerámica. Y en este cortometraje en especial, en Cusihuiriachi, donde se realizó el corto, salió la gente del pueblo a ayudarnos con todo lo que ellos sabían hacer manualmente. Entonces salían, yo sé hacer esto, ¿puede salir en el cortometraje? Claro que sí. Y bueno, fue una experiencia extraordinaria, porque vas a la sierra, haces el cortometraje, y bueno, pues es difícil, o sea, llevar comida, llevar a la gente, ¿no? En sí es algo muy difícil. Y de ahí ya la producción, bueno, fue difícil también porque nosotros tardamos 5 años en producirlo, wow. En postproducirlo. ¿Qué quiere decir? Que llevó animación, y la animación fue más o menos como una animación que tú encontrarías una caricatura de Disney. Entonces llevó mucho tiempo, fue literalmente una artesanía. Fue una mezcla, como comentabas, de live action. Live action con animación 2D. Y bueno, eso es la dificultad que nosotros nos encontramos, y por eso la gente lo valora como algo pues muy bonito. Y nosotros lo presentamos en CUSI, la gente realizó un festival especial para esto, para la presentación, y muy contentos, la verdad, de que ellos pudieron ver su cortometraje y ver que se desplazó por varias partes del mundo. Uno de los lugares donde llegó fue a China. Hasta China llegó. Wow. Y bueno, muchos decían que nadie lo iba a comprender, que porque los franceses eran gente especial, pero al final sí, los chinos lo pueden entender, ¿no? Ahora sí que el hecho de está en chino, pues sí, bueno, aquí está, se entiende. En chino, se entiende perfectamente bien, ¿no? Entonces cruzó fronteras de una manera extraordinaria, la verdad. Wow, increíble, la verdad. Pues es un orgullo tener a gente tan talentosa de nuestro estado, algo que alienta, algo que motiva a seguir trabajando, a cumplir sueños, a pues hacernos capaces, ¿no? De seguir avanzando y decir, no necesitamos irnos a otro lado, no necesitamos exponer nuestro trabajo en muchos lados, sino que se vea que es de aquí, de Chihuahua, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, muchísimas gracias. Me gustaría que invitaras a toda la gente a que lo vean. Más tarde lo vamos a publicar. Claro que sí. Para que lo vean. Pasamos un fragmentito, pero vamos a pasarlo ahorita en unos momentos, todo el cortometraje completo para que vean de lo que estamos hablando. Esta mezcla de live action, de animación, y además el gran mensaje que tiene, ¿no? Claro que sí. Pues los invito a ver The Tree of Numbers, el árbol de los números. Es una producción elaborada por gente de Chihuahua en el estado de Chihuahua. Y bueno, muy orgullosa porque hay mucha gente talentosa aquí también. Adelante, espero que les guste. Y sí, muchísimas gracias por este pequeño tiempo. De verdad te agradecemos y esperamos tener pues más material de ustedes en pronto. Un futuro. Sí, y todo el éxito del mundo. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pequeña pausa y regresamos con más material, con más entrevistas, con más eventos. Como ya bien saben, aquí en Tudy Retro. Viernes
Viernes 28 de abril en el Estadio Almanza, Rake y Hash. Como nunca antes los habías visto, compra ya tus boletos en rocoticket.com, taquillas del Hotel Palacio del Sol, Centro de Convenciones y en Ahorrocel Fashion Mall y todas sus sucursales. La más espectacular producción te espera. Hash y Rey, 28 de abril en el Almanza. El evento pop del año llega a Ciudad Juárez. Juntos por primera vez, Rake y Hash. Sábado 29 de abril en el Estadio Carta Blanca. Rake y Hash. Como nunca antes los habías visto. Compra ya tus boletos en Don Boletón y Tienda Sounds. La más espectacular producción jamás antes vista. Rake y Hash. En el Estadio Carta Blanca, 29 de abril. Bueno, regresamos aquí lo que es Tudy Red Live, el programa en donde tenemos de todo. La verdad, tenemos varios contenidos muy interesantes, pero ahorita me encuentro con Vanessa Rascón, que es encargada de comunicación social y relaciones públicas de la Feria de Santa Rita 2017. Así es, Cristina, muchas gracias a todo el equipo de Red Magazine por recibirnos esta hermosa tarde, y sobre todo que yo creo que los chihuahuenses pues nos debemos de sentir muy orgullosos de nuestras tradiciones, y yo creo que la Feria de Santa Rita es una de las tradiciones que año con año nos llevan a descubrir cosas nuevas, y este año no va a ser la excepción, porque yo creo que es una gran fiesta, y nuestro hashtag lo dice, es nuestra fiesta, así que pues a prepararnos para esta gran fiesta. Así es, Vanessa. Y ahora que lo comentas, pues sentirnos orgullosos de ser chihuahuenses y de sentirnos parte, ¿no?, de lo que es el estado de Chihuahua, el estado grande. Y bueno, la ciudadanía, ¿verdad?, pues ha dejado a la gente asistir, ¿no?, a este tipo de eventos, pero ahora vienen renovados con toda la actitud, con ganas de que la gente vaya y conozca esta nueva etapa, ¿no?, de lo que es la Feria de Santa Rita 2017, un ambiente familiar, 100% familiar, pero vienen diferentes artistas, así que cuéntanos qué traemos. Sabes que hemos estado tratando de complacer a todos, a toda la familia, porque van chicos, grandes, van adultos mayores, gente con discapacidad, o sea, vamos a tratar de que esta fiesta sea de todos los chihuahuenses. Ahorita, al iniciar el programa, platicaba el doctor Salgado de que también, pues por ahí va a estar la Feria del Caballo, que por primera vez viene a Chihuahua. Muchos de los chihuahuenses, los niños, pues van a tener una gran sorpresa, porque ahora viene estos brincabrincas inflables, más de 20 brincabrincas para toda la familia. Chicos grandes van a poder andar brincando por ahí. También vamos a tener un super domingo familiar que consiste en que toda la familia vaya, y vamos a tener por ahí concursos, regalos, o sea, algo diferente. Porque los domingos, no sé si te pasa, o a todos nos pasa, que no sabemos a dónde ir ni qué hacer, y se nos acaba el domingo. Entonces, yo los invito a que vayan a este super domingo familiar, va a estar increíble, nos la vamos a pasar muy bien. Viene el 23 de mayo, este Día del Estudiante, que pues va a estar fenomenal, porque pues yo creo que siempre los espacios de los teatros del pueblo los pelean, pero muchas veces no disfrutamos del talento local. Ahora en este espacio es completamente para los chavos, para la gente que canta. El día de mañana, lunes, pueden checar en la página de Santa Rita 2017 la convocatoria para todos esos chavos que andan con la inquietud de querer estar en el Teatro del Pueblo. Por ahí va a salir una convocatoria, pues para que estén muy al pendiente, y sobre todo que tenemos una gran inauguración, nada más y nada menos que con Jessy Joy. O sea que yo creo que esto va a empezar increíble, con todo, a toda la gente. Yo sé que muchos por ahí, hay muchos fans de Jessy Joy. Ya está la venta de boletos para el palenque. Oye, viene Emmanuel Mijares. Viene Napoleón. Viene por ahí también La Arrolladora. O sea que para todos los géneros, para todos los gustos. Para todos los gustos, definitivamente. Ya están a la venta por ahí en boletito.com para que ya se vayan y adquieran sus boletos. Y pues sobre todo, iniciamos con Jessy Joy y cerramos con Los Ángeles Azules. Así que la fiesta está en grande. Oye, Vanessa, cuéntanos qué precio va a tener la entrada a la Feria de Santa Rita. Mira, la entrada, como todo sube, esto no subió. O sea que esos son puntos buenos para Chihuahua. Esto no subió. Va a ser de 40 pesos la entrada. Entonces, súper bien. Digo, 40 pesos la entrada, pero vas a tener mucho acceso a muchos shows que nunca habían estado en la feria, porque por parte de la Policía Federal
también van a venir a poner todos sus, pues, sus helicópteros, van a traer todo un show ellos de la Policía Federal, que nunca antes había estado en una feria. Es la primera feria que lo va a tener y va a ser aquí en Chihuahua. Estos globos inflables para toda la familia, o sea que hay muchas atracciones que vamos a poder disfrutar. Y más que nada que disfruten, ¿no?, de esas tradiciones y volver a lo que es nuestra cultura, nuestras cosas, o sea, nos pertenecen, ¿verdad? Pero a mí me llamó mucho la atención porque va a ser algo muy nuevo, muy padre. Vamos a tener una misa en la cual vamos a dar inicio a esta... Mira, la inauguración va a ser todo un protocolo. Yo creo que la Santa Rita, este 22 de mayo, pues es la patrona de esta feria. Se va a hacer por ahí todavía no puedo decir exactamente todo, pero poco a poco se los iremos dando a conocer. Se va a hacer esta misa el 22 de mayo para la patrona. Vamos a rescatar las tradiciones que muchas veces hemos perdido. Me ha tocado gente que todavía dice, yo no soy muy, no sé, no voy mucho a la feria, la verdad. Me voy al palenque y me olvido de la feria. Vamos rescatando las tradiciones, no hay que irlas perdiendo. Yo creo que esto es algo tradicional y es algo que nos debemos de sentir orgullosos de tenerlo en Chihuahua. Tenemos un espacio muy amplio donde todos cabemos y ahora sí que entendamos que realmente que esta feria es feria de todos los chihuahuenses y es nuestra fiesta. Así es. Y bueno, pues más que nada darnos cuenta que esto año con año se lleva a cabo, pero ahora pues a disfrutarlo desde el inicio hasta el final y que inviten a la persona que quieren, a la persona que les gusta, a su familia, a quien sea, pero que lo disfruten, que sientan ese amor por Chihuahua, uh-huh, y ese amor por la Feria de Santa Rita, las nuevas cosas que se están viviendo aquí en el estado de Chihuahua. Igual a las personas que no son de aquí, que nos están viendo de otros lugares, ahorita observé que nos están sintonizando desde Guatemala, Argentina, muchísimas gracias, uh-huh, a todas esas personas, y es momento de visitar Chihuahua, el estado grande. Oye, sobre todo que Chihuahua es un estado precioso. Yo creo que ahorita lo mencionaban con las atracciones que tenemos, viene gente de Querétaro, por ejemplo, a la Feria del Caballo, va a haber por ahí un show de caballos que van a bailar y cantar arriba del caballo, o sea, cosas que nunca hemos visto, pero que los chihuahuenses vamos a poder disfrutar, y qué mejor que la gente que nos está viendo tanto fuera y dentro del país, pues que vengan y visiten Chihuahua, y sobre todo este 18 de mayo al 4 de junio, pues visiten esta gran fiesta de los chihuahuenses. Muy bien, y ya para concluir, Vanessa, ¿algo que quieras agregar, algo que quieras comentar sobre nuestra feria? Pues mira, muy importante, yo creo que ya a partir del viernes inició la venta de boletos para el palenque, están a la venta ya en boletito.com, ahí vienen todos los precios, todos los artistas para que los consulten, Napoleón, Emanuel y Mijares, La Arrolladora, muchos, no quiero que se me pase ninguno, pero ustedes consulten por ahí la página. ¿En Facebook? Tenemos una página oficial que es Feria Santa Rita 2017, donde va a estar la convocatoria para este concurso de canto, para todo va a estar saliendo ahí, lo pueden consultar y pues a disfrutar de esta fiesta. Así es, que estén al pendiente todos los jóvenes, toda la familia, edades diferentes, no importa, pero que estén al pendiente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos ahí al pendiente de lo que es la Feria de Santa Rita. Y ustedes no se despeguen de aquí, de Tu Dirt Real Life. Gracias. Viernes 28 de abril en el Estadio Almanza, Rey Quijas. Como nunca antes los habías visto, compra ya tus boletos en rocoticket.com, taquillas del Hotel Palacio del Sol, Centro de Convenciones y en Ahorrocel Fashion Mall y todas sus sucursales. La más espectacular producción te espera. Hash y Rey, 28 de abril en el Almanza. El evento pop del año llega a Ciudad Juárez. Juntos por primera vez, Rey y Hash. Sobre el 29 de abril en el Estadio Carta Blanca. Rey y Hash, como nunca antes los habías visto. Compra ya tus boletos en Don Boletón y Tienda Sounds. La más espectacular producción jamás antes vista. Rey y Hash en el Estadio Carta Blanca, 29 de abril. Volvemos aquí lo que es Tu Dirt Real Life. Me encuentro con Jorge Medina. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, esta deliciosa tarde aquí en el estado de Chihuahua. Bueno, cuéntanos lo que nos traes aquí en Tu Dirt Real Life. Pues mira, estamos muy contentos porque viene por primera vez esta gira
de la fiesta pop del momento. Las dos agrupaciones más importantes ahorita, Rey y Hash, van a estar juntos este viernes 28 de abril en el Estadio Manuel L. Almanza. Es un evento para toda la familia y estamos muy contentos porque vamos a tener varias dinámicas con ustedes para regalar discos autografiados y fotografía con el artista. Súper bien, y más que pues son artistas reconocidos y pues la gente les gusta ese tipo de música, ese género, porque yo creo que a todos los que nos están viendo, mínimo una canción debe de llegarles al corazón. Pero bueno, en fin, son canciones que nos llegan y nos hacen recordar a alguien. Y qué más que aquí pues nos están ofreciendo esta gran oportunidad a todas las personas que son fan de Hash, de Rey, pues de que participen en estas dinámicas. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Mira, en redes sociales ustedes tendrán las dinámicas, los cuales les pedimos mucho que le den like a su medio. Y grandes sorpresas. La gente que ya tiene boleto en mano es la gente que tiene más oportunidad de ganar. Porque te digo, vamos a regalar fotografías con estas dos agrupaciones. Es Jesús, Julio y Vivi Marín, que son integrantes de Rey. Están contentísimos. El día martes tendremos una entrevista vía telefónica con ellos. Están invitados porque nos van a platicar de qué están preparando, porque es la primera vez en toda la República Mexicana que van a estar juntos. Y Hannah y Ashley, las chicas de Hash, tienen una gran relación personal y tienen grandes sorpresas para el público de Chihuahua. Muy padre, muy divertido todo este evento, porque no nada más va a ser un concierto, sino va a ser varias cosas, varias actividades, en la cual, pues tú lo acabas de comentar, es la primera ocasión que ellos se presentan juntos en la República Mexicana. Muy contentos que sea aquí en el estado de Chihuahua. Así es, la fiesta pop de este año llega a Chihuahua. El día 29 de abril están en Ciudad Juárez, el cual también la gente de Ciudad Juárez, El Paso, ya tiene esta gran oportunidad de ver este gran concierto. Y te comento, grandes sorpresas, toneladas de música, va a haber mucha pirotecnia en frío. Es un evento para toda la familia, así es que toda la familia que nos está viendo ahorita, prepárese. Vamos a comentar los boletos, precios, sí. A eso íbamos. Okay. Los precios de los boletos ya están a la venta. ¿Me puedes ayudar tú con los precios? Aquí lo tenemos apuntadito. Muy bien. Muy bien. Ahí está. General. General en 495 pesos. La silla oro en 990 pesos. Y la silla VIP está en 1540. Y la mesa VIP, que esto es por persona, 1790. Los voy a volver a repetir por si acaso. Por favor, sí. El general en 495, silla oro en 990 y silla VIP 1540. Y la mesa VIP, que esto igual es por persona, 1790 pesos. ¿Está súper bien? Así es, y la boletera oficial es Rocco Ticket, que tiene su matriz en lo que es el Hotel Palacio del Sol, en el lobby. Ahí encuentran la taquilla. Y también tenemos en la sucursal de Arrosel, en Fashion Mall. Así es. Ahí se encuentra. Entonces, ¿desde cuándo están vendiendo? Ya están a la venta. Ya es este viernes. Este viernes es la gran fiesta del Pop 2017 con Rey y Hash. Así es que no deje de ir. Y recuerde que aquí este gran programa los va a llevar a la fotografía y al disco autografiado. Ok. La actividad la volvemos a repetir aquí en 2D Red Live. Es darle like a nuestra página Red Magazine y de ahí a la fotografía que tenga menos like es la persona que se va a llevar este premio. Así es, vamos a tener boletos y las fotografías con los artistas y ustedes siempre presentes en los mejores eventos. Agradecemos siempre la invitación e invitamos a toda la gente que nos está viendo de todo el estado. Aquí los esperamos este viernes en la fiesta Pop 2017 con Rey y Hash. Muchas gracias. Y a todas las personas que nos están viendo de otros lugares, ¿todavía tienen tiempo para llegar? ¿Es el viernes? ¿A qué hora empieza? Abrimos las puertas a las 7 de la tarde. El concierto va a iniciar a partir como de las 9 de la noche, pero te digo, es una fiesta totalmente familiar, así es que no deje de ir a esta gran fiesta Pop 2017. Muy bien, ¿a qué hora se acaba? Va a terminar más o menos como a las 12 de la noche. Muy bien. Estadio Manuel L. Almanza de la Ciudad Deportiva, pues cuenta con toda la comodidad. Tenemos estacionamiento, va a haber mucha seguridad y es completamente familiar para que todas las generaciones vayan a bailar la música de Hash y de Rey.
Muchas gracias, te lo agradecemos. Y bueno, continuamos aquí en 2D Real Life. Sigan comentando y compartiendo. Feria de Santa Rita es la fiesta de mayor tradición en Chihuahua. Del 18 de mayo al 4 de junio se vivirá una fiesta familiar en un evento cultural que contará con espectáculos, exhibiciones, muestras culturales y mucha diversión para chicos y grandes. Un espectáculo internacional del ilusionista Érico Travensoli de Brasil nos sorprenderá con lo mejor del ilusionismo con Las Vegas Magic Show. Además, 20 inflables gigantes para niños y adultos y la exhibición de autos modificados Party Show. No te puedes perder el Foro Cultural, que tendrá concurso de talentos, donde más de 1,200 artistas locales de todas las disciplinas estarán presentes. Tendremos un super domingo familiar para todos y se vivirá al máximo con divertidas actividades y regalos. Además, un evento que reunirá a más de 1,500 bailarines llamado Mitote Folclórico, resaltando nuestra cultura mexicana. Es tradición estrechar lazos de amistad entre los estados de nuestro país, quienes nos mostrarán sus tradiciones culturales como la danza, música, pintura, artesanías y gastronomía de sus regiones. Diviértete en los 65 juegos mecánicos, donde 30 son completamente gratis. El Teatro del Pueblo es un espacio artístico y cultural que contará con la presentación de importantes artistas locales y de talla nacional, entre los cuales estarán 18 de mayo, Jesse y Joy; 19 de mayo, Recoditos; 20, CD9; 21 de mayo, Super Domingo Familiar; 22, Mitote Folclórico; 23, concurso de canto por el Día del Estudiante; 24 de mayo, Los Huracanes del Norte; 25, Teo González; 26, Mario Bautista; 27, aniversario Monopari; 28 de mayo, Tierra Sagrada; 29 de mayo, concurso de música; 30, María José; 31, La Tracalosa. El 1 de junio, La India Yuridia; 2 de junio, Rieleros del Norte e Invasores de Nuevo León; 3 de junio, El Tri; y para cerrar con broche de oro, este 4 de junio, Ángeles Azules. En el Palenque, el 18 de mayo, Napoleón; 19 de mayo, La Estamos de regreso y estamos en la recta final ya de este programa, Cristi. Se nos acaba el tiempo. Se acaba, pero antes yo quiero comentarles algo muy importante y muy interesante para todas las jóvenes chihuahuenses. Bueno, próximamente va a estar lo que es la convocatoria para el casting de Miss México 2018. ¿Estamos bien? Sí, es. ¿Sí? Y bueno, para todas las muchachas guapísimas de aquí de Chihuahua, conocen a Andrea Mesa, ella es Miss México 2017, nos estará representando en noviembre en China. Y bueno, todas las vibras positivas, pero si a ti te gustaría ser la sucesora de Andrea Mesa, encantados de que nos acompañes en el casting que se estará llevando a cabo aquí en el... Aquí en el Marriott, de hecho, así como que todo perdido, ¿no? El día de hoy vieron nuevas instalaciones, ¿no? Como bien saben, nosotros andamos de lugar en lugar, ¿no? El día de hoy estamos en el Hotel Marriott, aquí en Chihuahua. Disculpe, no, disculpe que no les comenté, pero sí estamos en... De hecho, agradecemos mucho las facilidades que nos brindan aquí en Hotel Marriott y toda la atención y todo lo que nos... Bueno, el apoyo, ¿no? Que brindan a Red Magazine para poder realizar estas transmisiones aquí. Y pues, Cristi, antes de despedirnos, también comentarles, el próximo domingo va a haber transmisión especial. ¿Por qué? Porque es el Día del Niño, entonces tendremos transmisión especial. Espero que nos puedan acompañar, que nos chequen nuestro contenido, chequen la transmisión y sobre todo pues que comenten y que compartan. Así es. Y bueno, nos vemos el próximo fin de semana, el domingo, en punto de las 6 de la tarde. Encuentren nuestra transmisión en Red Magazine. Así es, de esta manera nos despedimos. Mi nombre es Carlos Martínez. Mi nombre es Cristina Retana. Y fue un placer estar aquí con todos ustedes. Hasta luego, esto fue 2D Red Life.